Hola, mi nombre es Alejandro Ávila. Actualmente soy estudiante de la carrera de psicología. Realizo mi práctica, ¿verdad? Estudio en lo que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tengo 26 años de edad. Las circunstancias o dificultades con las que he atravesado, ¿verdad? Son varias. Entre ellas lo que es enfermedad, y cuando digo enfermedad, pues primero me enfermé de lo que es una otitis media infecciosa a principio de la pandemia. Eso me hizo detenerme en mis estudios, entonces me afectaba bastante como estudiante, como decía. Asimismo, después tuve lo que es COVID. Esto me afectó más porque como estudiante me hizo detenerme nuevamente a lo que era mi práctica profesional. Asimismo, muerte de familiares, el desempleo, porque me quedé sin trabajo. Mi familia pues me apoyaba como podía, pero era bastante complicado. Para mí lo más impactante que podría decir que ha sucedido durante eso de la pandemia fue haber tenido COVID, porque tuve que aislarme y pues mi familia no estaba cerca de mí. Habían medicamentos que había que comprarlos, estaba desempleado, no tenía dónde sacar dinero, estar solo, nadie me podía estar ahí viendo, ¿verdad? Entonces el aislamiento en un momento me puso como en un estado depresivo, bastante mal, pero a pesar de eso, pues pude superar esta situación. No fue nada fácil, pero eso creo que ha sido lo más impactante fue esa enfermedad. Sí, la muerte de algunos familiares muy queridos, unas tías mías se murieron, no directamente de COVID, pero el aislamiento nos afectó, ¿verdad? El saber que no podíamos irles a ver, ni podíamos velarlos, ni nada de esas cosas. Tuve la experiencia de tener a otros compañeros que compartieron conmigo algunas de sus situaciones, de las situaciones que se enfermaron o que se quedaron sin empleo o otras, muchas cosas, y pues lastimosamente ellos no salieron de esa situación. Algunos murieron, algunos no pudieron continuar, sus familiares morían. Cuando uno está, ¿verdad?, en la lucha pensando, tengo que hacer tantas cosas por mí, tengo que crecer, y tiene como esto que me sucedió a mí, que tenía COVID, era como la impotencia de pensar qué hago, qué no hago, o voy a poderlo superar, no lo voy a poder superar, hasta aquí voy a llegar. Llegó un punto en mi vida que yo dije, ya no voy a ser psicólogo, ya me detengo hasta aquí, y hasta llegué a pensar, y es algo de lo que ahora reflexiono y digo, estuvo mal, pensé, prefiero morirme a continuar. Y yo miraba mis sueños como futuro psicólogo, a que hasta ahí iban a llegar. Ya no iba a poder seguir adelante porque decía, voy a morir de COVID. Y ya no voy a ser como ese. Y pensaba siempre, ya no voy a ser psicólogo. Recuerdo en ese momento que hubo un punto de todos los momentos que entraba, porque entraba bastante en crisis durante tuve COVID. A mí no me afectó los pulmones, pero sí yo no comía nada. Y me recuerdo que ya casi un día domingo por la tarde, me recuerdo muy bien que yo me senté en el baño de mi casa. Pues yo pasaba sin ropa literalmente, porque el medicamento era fuerte, me daba diarrea, vomitaba, orinaba. Y yo me senté en el baño y desnudo, sin fuerza, bajé casi 30 libras. Yo me senté y yo dije, ya no puedo más. Y fue en ese momento que yo le dije, Dios, prefiero morirme a continuar con eso, porque yo sentía que al momento que yo quería vomitar, era toda mi energía se iba, toda mi fuerza. Y ese mismo día yo reflexioné y dije, al momento que yo ya no podía ir, o sea, ya ni siquiera podía ir a ningún triaje, hice el esfuerzo por ir al triaje, fui y me dijeron, no, no podemos hacer nada, solo tienen que esperar. Regresé a mi casa, me bañé, me cambié y dije, ya, está bien, tengo que estar tranquilo, cambiar mi pensamiento, porque mi pensamiento era el que más me estaba afectando, al yo no poder seguir adelante, al yo seguir mal. Entonces dije yo, ya voy a desconectarme de todo, voy a dormirme, me dormí y al despertar amanecí mejor, y a partir de ese día todo cambió y noté que la actitud mía, mis pensamientos influían mucho sobre cómo yo podía seguir adelante o no.
he ido superando a través del tiempo, ¿verdad? Todas y cada una de estas dificultades, pues principalmente poniendo de mi parte, creo fielmente en Dios, pidiéndole a Dios mucho, porque a veces es difícil, es muy complicado, pero si uno se aferra a que todo va a ser difícil y no pone una pauta para decir tengo que seguir adelante o no buscas accionarse, la mente le juega la vuelta, como se dice, y nos estancamos. Entonces yo diría que para mí ha sido actuar muy positivamente y saber de que a pesar de la adversidad puedo ser resiliente, puedo salir de esta situación, puedo seguir adelante sin importar lo que pueda suceder. Actualmente pues me siento que las cosas mejoraron, han cambiado, no quizás todas, pero yo me siento feliz porque como estudiante estoy realizando mi práctica. A pesar de que la tuve que tener, estoy realizando mi práctica diariamente, la realizo en línea y eso me está haciendo crecer, me hace sentir mucha satisfacción. Con mi familia, mi relación, pues igual, con mucho cuidado, pero sigue mi relación, ha crecido. Asimismo, pues hablarles de lo que es mi estatus económico o mi economía, pues no muy bien, pero yo sé que van a salir oportunidades y pues soy joven, sé que puede venir un empleo, yo estoy en la búsqueda de un empleo y cada día me levanto positivo viendo de que puedo obtener una oportunidad más. En eso se convierte cada día, una oportunidad nueva. Estoy saliendo lentamente de todas estas cosas y que dentro de muy poco tiempo voy a poder obtener mi título y voy a poder decir lo logré. A las personas que quizás están como en algún momento estuve yo con enfermedades, dificultades diversas, yo les puedo decir sí se puede, sigan adelante, cambien su actitud. Ese sería mi consejo, cambien su actitud, piensen positivamente. A pesar de todas las dificultades que puedan venir, créanme, siempre hay una luz, siempre hay una salida y pues crean en ustedes. A veces queremos dar pasos largos y rápidos, pero a veces no se puede. Entonces yo les invito a que reflexionen y vean dónde están ahorita y si están atrás de donde estaban hace 2 años y que sigan adelante, que no dejen sus estudios, que no dejen sus metas, no dejen sus sueños, porque un día se pueden lograr, pero todo va a iniciar si empezamos a cambiar nuestra forma de pensar.